En fin, ahora busquemos cómo meternos bajo tierra. ¡Estad atentos a una cueva! Oh, ponla en uno de mis cuernos. A ver si puedo sacarla. No. ¿Biblioteca élfica? Un archivo de conocimiento. Ni rastro de los elfos de la luz. Por ahora. Quizás si hayan ido a sus casas, podamos explorar tranquilos. Entonces, son esquemas de Dubalin, ¿eh? ¿Lo conoces? Sí, era uno de los herreros enanos con más talento, hasta que le dieron ataques de culpa, al menos. Mira ahí. Estos textos no sirven para terminar con la guerra entre los elfos, pero limitar su acceso solo favorece a quien quiere alargarla. ¿Parece obra del mismísimo Odín? Sí, una gran ventaja para los elfos de la luz. Este libro está sellado, pero hay una inscripción al cónsul. Bigbir habló de un exiliado con ese nombre. Lo más seguro es que quiera echarle un ojo al texto.
guapa. Ah, la bibliotecaria quiere hablar con nosotros. Lata, Frambok. Diría que quiere que devolvamos el diario. No. ¡Usa el escudo! ¡Ánimo, hermano! ¡Puedes hacerlo! ¡Hermano, levántate! ¡Hermano! ¡Usa el escudo! ¡Usa el escudo! ¡Alto!
golpe. ¿Estás bien, hermano? ¡Auka! Acceder a todo este conocimiento. Nuestro aliado desea leer este diario. Nos llevamos el libro. Estoy impresionada. Creí que ibas a acabar con ella. La última vez que estuvimos aquí, tras la muerte de Fey, maté a un elfo muy importante. Las consecuencias fueron terribles para su gente. No cometeré de nuevo el mismo error. Auka!
arquitectura de los elfos de la luz es enorme. Símbolo. Un distintivo de honor. Los elfos hicieron unos pocos. Los colgaban fuera de sus moradas para mostrar su apoyo a mi hermano. Cerrada. Hacen falta dos llaves. ¿Qué estarán guardando ahí detrás? Es lo bonito de una puerta cerrada. Podría ser cualquier cosa. Monstruos, un tesoro. Con nuestra suerte serán las dos cosas. Otro cuervo más de camino al árbol de los muertos. ¿Y si vamos a echarle un vistazo?
Espero que Freyr aprecie nuestro trabajo en el desierto. Me pregunto si sabrá lo mal que le ha ido al reino en su ausencia. Sí, escuchar de nuevo la canción de las arenas es un raro privilegio, incluso si es solo a una voz. Un dueto, cuando este Hafgufa sea libre. Esta arquitectura no es cosa de los elfos oscuros. Un asentamiento antiguo, por lo que parece, construido mucho antes de la creación del Pozo de la Luz. Más materia de colmena. Diría que vamos por buen camino. Bloqueado. ¿Podría llegar desde aquí abajo? Este tipo de material de cordura es sensible al sonido. Raro. La última vez que vine aquí contigo y Atreus, asumí que la ausencia de la luz de Alfheim era una aberración. No me di cuenta de que estaba cubierta por la colmena. Ya, y en lo que respecta a los elfos oscuros, la aberración es esa columna de luz en el centro del templo. Mira lo antiguas que son algunas de estas superficies. Más incluso que el pozo de luz, o incluso que nuestro Hafgufa atrapado. Es una perspectiva llena de empatía, Mimir. Bueno, cuando te pasas varios inviernos colgando junto a los musculosos glúteos de un dios, ves las cosas desde otra perspectiva.
Más golpes. Es demasiado gruesa. Quizá la piedra crepuscular del suelo no sea útil. Vale, ya está. ¡Enemigo detrás, Kratos! Hermano, el cabroncete está a punto de explotar. ¡Enemigos por la izquierda! ¡Veneno a la derecha! Hermano, la sombra ha encontrado dónde posarse. ¿Elfos de la luz? Tiene una enorme bola de luz. ¡Auxa! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡Veneno! ¡Enemigo detrás, Kratos! ¡Veneno a la derecha! ¡Veneno!
no suelen viajar bajo los yermos, ¿no? El territorio cambia de manos a menudo en Alpha. O eso parece. Big Bird mencionó que estas ruinas tienen importancia histórica para los elfos de la luz. Supongo que están aquí para expulsar a los intrusos. Lo han intentado. Sospecho que el cadáver de abajo discreparía. Esa densa colmena bloquea el campo. Hay que encontrar cómo pasa. Bien visto. Continuemos, ¿de acuerdo? Yeah.
¡Excelente! Espero que al liberar a estos Hakufas vuelvan a reproducirse. Antaño era conmovedor. Los cielos con su canto. Imagino que la falta de luz es lo que ha hecho que este par se haya hecho tan grande. No tiene sentido tener crías si no tienen con qué alimentarse. Intentan proteger a su descendencia de un mundo cruel. Lo entiendo. ¿Comprenderán la elección a la que se enfrentan una vez libres? ¿De qué decisión hablas? El ciclo vital del Hakufa es peculiar. Para poder procrear, deben pasar su luz a las crías. Y sin la luz, acabarán muriendo. Supongo que al final es todo lo que podemos esperar. Que nuestra muerte tenga un propósito. Perdurar a través de nuestros hijos. Bueno, si tuviera otra oportunidad. Sé lo que... Vale, ya casi está. Ugh!
Bien hecho. Vamos a soltarlo. Sí, de vuelta a la superficie. ¡Estás ardiendo, Kratos! ¡Se pasará! ¡El Alfa! ¡Eso la he sentido! Una pipa. Se usaría en muchas bendiciones de Frey, seguro. Son todos los tributos de mi hermano. ¿Quieres que nos los quedemos? Como os plazca. Si Freyr no se molestó en llevárselos cuando dejó a Alfred, no le importará que se los vendamos a los enanos. El destino de estas criaturas me trae una historia a la mente. ¿Ah, sí? Hubo una vez un herrero cuyo rey le ordenó construir una caja que pudiera contener todos los males del mundo. Pero ningún metal podía contener semejante poder, por lo que el guerrero usó la llama de... ¿Intentas con esto que me sienta mejor? Quizá solo sea una historia, algo para pasar el rato. Te agradezco lo que has hecho, pero... A ver, tus historias... ¿Qué tienen de malo? Bueno, no es que sean muy reconfortantes. Es cierto. Mimir las cuenta mucho mejor. Venga, hermano, no te menosprecies. Has aprendido mucho desde las fábulas lacónicas de antes. Está bien. Acaba tu historia, Kratos. La hija del herrero era la llave que abría la caja. Él murió intentando protegerla de quienes querían abrirla. Al menos, creo que puedo identificarme.
Creo que no les hace gracia que estemos en Alfheim. ¡Otra vez! Acabemos con la tormenta. Son reconfortantes. Al menos piensa que hiciste lo que creías que era mejor para la seguridad de tu hijo. Incluso estas criaturas saben que los padres no tenemos otra opción. No estás sola. No, ¿verdad? Y ahora ellos tampoco. Bañan los ojos. Es preciosa. Gracias, Kratos. Estas tierras vuelven a cantar. Hemos hecho bien aquí.
No tenemos prisa por irnos, ¿no? ¿Quién sabe qué aventuras nos aguardan en los yermos ahora que tienen luz? Estatua de mierda. Curioso. Puede que la estatua sobreviviera a la ausencia de Freyr, pero está claro que la paz no. Los monumentos son inútiles si se ignora su mensaje. No creó la tregua solo con diplomacia. Su divinidad y su propia presencia fue lo que se permitió que avanzara la paz. Pero en cuanto se fue, seguro que sabía que ocurriría esto. Bueno, tuvo un buen motivo para irse. Algún canalla convenció a su esposa para que se casara con un loco. ¿Dices que los monumentos son inútiles y restauras este? Llevaba oculto algún tiempo. Quizá ahora sirva de recordatorio. Eso. No hay nada mejor para recordarle su historia a la gente que el mármol cincelado. Estos cristales tienen su propia luz. Tienes razón. Normalmente tendríamos que traerla a nosotros. Quizá un cristal en el lado opuesto podría arrojar luz sobre el asunto. Oh.
Los cristales del anillo brillan. Parece que además ya podemos leer la inscripción.